Echa una pizca de sal. Hacemos la mantequilla de espuma, la derretimos y la mezclamos. Y ya vamos haciendo la masa. La amasamos un ratito. Ya tenemos la masa homogénea. La cogemos, la guardamos y la reservamos y la tapamos para que no pille aire. Y salpimentamos la carne picada. Y empezamos con la verdura. Picamos la cebolla en cuadraditos pequeñitos. Y ahora picamos el pimiento. Lo picamos en juliana. Y le ponemos aceite a calentar. Y echamos la cebolla. Vamos a un bol de verdura para el relleno de los burritos. Le echamos un poquito de sal a la cebolla para que se poche. Y a continuación le echamos los pimientos.
continuación echamos la zanahoria. Una vez cocinado todo bien hecho, lo apartamos. Y ahora a continuación echamos la carne. La cocinamos muy bien. Y una vez cocinada le echamos las especias picantes. Que podéis comprar un sobre ya que viene todo preparado. Le añadimos un vaso de agua y lo seguimos cocinando hasta que quede espesa, la salsa quede bastante espesa. A continuación lo apartamos. Ya tenemos la carne de los burritos hecha. Y ahora vamos a empezar a hacer la masa. Vamos a hacer las tortas. Vamos a hacer una torta XXL. Hacemos una masa muy finita. Y la enrollamos en el rulo. Ahora podéis pasarla a la plancha.
Y una vez hecha la masa, empezamos con el relleno. Vamos a rellenarla. Le echamos un poquito de queso, de trancheta. Le echamos un poco de lechuga. Le echamos también verdura del bol de verdura. Y a continuación le echaremos la carne, bastante carne. ¿No ves qué dimensiones tiene el burrito? Lo enrollamos. Y lo ayudamos con unos palitos de dientes. Y listo para la plancha. Le damos la vuelta y le quitamos los palillos y listo para comer. XXL.